Our reunion of the Pedro Pan of California took place in the Hacienda Don Francisco on September 18, 2010. Cuban Kids from the 60 Exile, Pedro Pan de California. Deja, yo lo llevo. Yo lo llevo. Espérate, camino. Tie it up first. Yes, I know. Pero déjame llevarlo. Falta uno. Aquí está Tony. Paco para Rita. Perfecto. Es bueno hoy. Para el desayuno. ¿Qué es la aperitivo? No, espera, todavía. No, ahí te puede, ahí puede. Traemos a los. Traemos a los. Mi amor, ¿cómo anda? Pongo este agua solo sin tocar, mira. That's my big teddy bear, ¿verdad? Wow. Él cuando compró los 40, estaba en la casa. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, adelante. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Las croquetas están aquí. Las croquetas están aquí. Las croquetas jamón. Aquí tenemos a todas las amistades aprovechando el buen café Gaviño. Hay que anunciarlo para que vayan para allá cuando yo esté allá, pero ahora en este momento quiero disfrutar aquí. Bueno, el mismo que hace puerco, después te explico. Ya vienen hechos, después te explico. Oh my God. Hi, Maria, how are you? Okay, now go que en realidad trabajan.
poquito para hacer esas cosas, ¿ok? Si por favor, Arturo Bueno, levanta la mano y di quién eres, Arturo. Estela Bueno, ahí está Estela. Beta Freire, soy yo. Algunos de los que son del grupo hoy en realidad no pudieron estar con nosotros. Nos faltan como tres o cuatro del grupo, pero siempre están, aunque sea en espíritu aquí. Primero que nada, algo nuevo, vamos a empezar. Y el Padre Martí, por favor, que se encuentra con nosotros, un Pedro Pan, que está aquí con nosotros y nos va a dar la bendición empezando hoy para que entonces la familia de Gaviña nos den la bienvenida aquí al rancho, ¿ok? Gracias. Silencio, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la comida que vamos a recibir y las personas que la prepararon para nosotros, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un mensaje antes de darle el micrófono a los demás. Gracias por invitarme a mí. Y también, como saben, yo soy el presidente de la escuela de St. Francis High School. Y yo sé que hay muchas personas que están aquí, que enviaron a los hijos y a los nietos a St. Francis. Y queremos más cubanos allá. Así que me envían más muchachos allá al high school. Gracias. Hasta luego. Pero va a tener pintura, no se crean. Es bien fuerte. Pedro, José, Berta. Buenas tardes. Yo soy Pedro Gaviña y en nombre de mi familia, mis hermanos, que está trabajando. Le quiero dar las gracias al Padre Martí por bendecir la comida que vamos a comer y la tarde tan agradable. Ya estamos pasando, son bienvenidos aquí, siéntanse en su casa. Los que nos conocen bien saben que esta es la casa de ellos, igual que donde vivimos. Así que bienvenidos y disfruten la tarde, ¿eh? Ahora nosotros le... Estela tiene unos obsequios para ellos. Aldo y Enrique les van también a obsequiar unas cosas y... por todo lo que ellos hacen. Muchas gracias. Ahora vamos a decirle a Arturo que por favor siga. Es que le encanta el micrófono, ya me lo quiere quitar siempre. No, aquí ya tengo el micrófono. Ok, lo que queremos hacer es reconocer a aquellas instituciones y personas que nos han ayudado, porque como ustedes saben, sin la ayuda de todas estas personas, sería imposible hacer esto. Todo voy a decir en inglés, aquellos que tienen español. Entonces, la familia de los que hablan español se lo traducen en inglés. En alfabética order. Primero, Cacique Cheese, todo el queso que ustedes ven aquí lo ha donado, bueno, la mayoría, Cacique. Los chicharrones, la carne de puerco fue del Real Foods, los Cardena Markets. Después, por supuesto, de la Gaviña Family. Sin los Gaviña no pasara esto. Así que eso es. El agua, González, el agua vino de González, de Northgate Markets. El mercado latino nos facilita la compra de frijoles, la yuca, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. El cake sabroso que se van a comer después, el Porto Bakery y todas las cositas que están comiendo en aquella mesa vino de Rosita Bakery. Así que muchas gracias a todos. Porto Bakery, ya lo digo, claro. Óyeme, y también quiero reconocer aquí, no me entiendes, se va acabando, tenme un chance. Manolito está por ahí, porque hay unas personas. Manolito, él me dijo que no quería ponerse aquí enfrente. Manolito y otros que trabajan con él, que no me sé todos los nombres, que ayudan mucho. Bueno, no está aquí. Y también,
el sabor restaurante, perdón, que no lo tenía lista. El sabor restaurante nos dio unas tremendas dulces de guayaba. Tenemos guayaba, Trujillo Nose, ¿ok? Y los tamales también. El señor que nos dio los tamales, ahora no me acuerdo el nombre de la compañía. Ya hace tamales, ¿dónde está? Ah, perfecto, anota eso. El año que viene tenemos los tamales y la guayaba esa fresca con queso fresca que nos la dio. Así que tenemos guayaba, te decía, está bueno hoy. Es decir, ¿ya? Entonces, ¿qué? ¿Qué es esta, mía? Los padres. Ah, y si hay varios padres de Pedro Pan, que sé que seguro está Dulce Martínez. Levanta la mano, debe estar por ahí, no sé. No va a ver. Dulce, Yolanda, ¿quién más? Otros padres. No sé qué otros padres hay. Así que vaya, reconocemos todos los padres de lo que estaba aquí. Ya Oscar Pichardo va a introducir a los pedopanes nuevos. Oscar. Ok. Primero que nada, me va a hacer falta que los nombres estos que yo voy a llamar vengan hacia acá. Entonces vamos a cambiar un momentico la cosa. Me hace falta Lourdes Fondevilla, Marta Simpson, Carmen Romanac, Alejandro Tijuán y Jorge González. Por favor, quiero silencio un momentico, por favor. Por favor, I want a moment of silence, please, I want a moment of silence. Voy a decirlo en español y en inglés, así que tiene que... As you know, one of the traditions that we have in the group, la tradición de nosotros es que siempre presentamos a los pedopanes que vienen aquí por primera vez. Este va a ser caso hoy. But before introducing the new pedopan here, I have to acknowledge a dear pedopan friend of ours that is no longer with us. As you know, our good friend, my good friend, Oscar Cosillo, passed away on May 2nd of this year, much too early. Those of us who were fortunate enough to attend the reunion this past March, remember, great story. La historia que nos hizo Oscar Cosillo, del gobernador de Nebraska, que se puso a tomar Bacardí con los Pedro Pan en Nebraska, y que causó una tremenda sensación después. So, ahora les voy a pedir en un momento breve de silencio. We'd like to have a moment of silence and all of us to remember our good and dear friend who we missed dearly, Oscar Cosillo. Oscarito, I love you, man. Okay, ahora van a... Lo voy a poner los pedopanes nuevos, pero antes de los pedopanes nuevos, quisiera que la esposa de Oscarito Cosío viniera, estuviera aquí con nosotros. Zuli. Ok, ahora primero que nada, first of all, el pedopan nuevo, Alejandro Tijuana. I want to tell you a little story. I've known Alejandro for a few years. And I knew he came as a kid, but it really wasn't until earlier this year that I actually found out that he was a pedopan. So now I'm going to ask Alejandro to introduce himself, as I will the other people that I've called. Alejandro. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Alejandro Pijuan. Vengo de la provincia de Camagüey. Los padres míos eran los que tenían la piñita Pijuán. Ellos me mandaron en enero 9 del año 62 y fui más afortunado que muchos otros. Yo tenía una tía y a mi hermano y una prima que me estaba esperando aquí. Muchísimas gracias y a Oscar, muchísimas gracias, que fue el que investigó todo, verdaderamente, hablando sobre esto en Nebraska, me dijo, ¿cómo es eso? ¿Tú eres Pedro Pan? Y yo, no. Entonces, muchísimas gracias.